¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a esta mesa de martes de Debate 22. Hoy me da mucho gusto recibir a un colega que se ha dedicado a no solamente crear contenido en los medios, a crear medios, sino también a hoy trabaja como consultor de medios, analizar qué es lo que pasa. Y en ese sentido nació su libro que se llama Panmedials, los medios de la pandemia, y me refiero a Mauricio Cabrera. ¿Cómo estás, Mauricio? Qué gusto. Gaby, muchas gracias por la invitación. No, pues gracias por la oportunidad de platicar de este tu libro. Y bueno, ¿por qué no empezamos diciendo por qué te movió como consultor de medios, pero como creador de Juan Fútbol, pero haber estado en Medio Tiempo, pero ahora ser creador de Story Baker? ¿Qué te movió para decir, bueno, todo lo que conozco, el análisis de lo que ocurrió durante la pandemia, lo voy a plasmar en un libro en términos de medios de comunicación? Mira, a mí lo que me empezó a mover fue ese momento de la pandemia en que la crisis de la industria se agrava, porque de pronto cuando se da la pandemia se hace evidente que había que realizar despidos, ¿sí?, que había que contraer estructuras, que había que reconocer que lo habíamos hecho mal. Y lo fácil, digamos, el camino más sencillo para todos los que estábamos en medios era decir, fue la pandemia, la crisis es producto de la pandemia del coronavirus. Y en mi análisis, la realidad es que esa crisis empieza desde antes, que es mucho lo que reflejo en el libro. No por una cuestión de violencia contra lo que hacemos o de simple y sencillamente estarnos lastimando la herida de nueva cuenta, sino para hacer un ejercicio de conciencia sobre cómo los medios de comunicación somos en parte responsables de lo que estamos viviendo. Nos quejamos, por ejemplo, de que los creadores de contenido hoy a veces tengan hasta más credibilidad por parte de la gente que los medios. Siempre decimos, ellos no son periodistas, ¿cómo es que la gente, cómo es que las plataformas? De los creadores, sí, de los influencers, que de pronto tienen una gran repercusión y una gran trascendencia e influencia en ciertas personas. Nosotros como periodistas o como medios nos quejamos de eso, pero en la práctica nos podemos dar cuenta que muchas veces nosotros también hemos fallado y desinformado como aquellos influencers a los que señalamos. Claro, tú hablas de que hay como un punto de quiebre ahí justamente que propicia la pandemia para hacer toda una reflexión, toda una introspección de qué está pasando en los medios de comunicación, y yo creo que le pasó absolutamente a todos, públicos y privados, pero también a los periodistas, porque tú narras ahí algunas cuestiones, charlas, pláticas en las que muchos colegas se quedaron desafortunadamente sin trabajo, producto, decimos, de la pandemia, pero también tiene que ver con producto del propio ejercicio periodístico y de la dinámica en las que estábamos metidos en los medios de comunicación. A ver, platica. Sí, y que además no es responsabilidad única de nosotros como periodistas. Me parece que, por ejemplo, la academia falló de manera significativa al decirnos, al educarnos con una idea que era el periodismo va de un lado y el negocio del otro. Porque sí, se entiende que no se debe comprometer la integridad editorial y que debemos perseguir una serie de valores. Lo que no entendimos es que el periodismo, para poder existir, requiere de ciertos modos de supervivencia. En algún momento asumimos que lo que nosotros estaba blindado a las dificultades económicas, y cuando se da la pandemia, ¿qué ocurre? Las marcas recortan sus presupuestos publicitarios, empiezan también esos presupuestos publicitarios a irse a otros lugares. Esos otros lugares o son los creadores de contenido / influencers o son directamente las plataformas, que por un lado nos dan distribución, pero por el otro son las que pueden entregar mejores campañas en términos de performance, en términos de desempeño. Muchas veces nos quejamos de que las marcas deciden invertir en Facebook o en Google en vez de en nuestros medios de comunicación, pero lo cierto es que nosotros no tenemos y nunca procuramos ni siquiera tener la capacidad de segmentar, de decirle a un anunciante, a ver, te voy a dar algo más que una categoría muy general, que sea hombres y mujeres de 18 a 35 sí, años. Exacto. Que es lo que siempre decimos y que nunca sabemos ni siquiera a detalle. Sí, ahí hay una gran diferencia que nosotros sí que pudimos atacar en su momento, que era, ¿sabes qué? Me voy a preocupar por tener cuando menos el correo electrónico de los usuarios. No lo buscábamos, porque lo que queríamos era que nos vieran independientemente de quién fuera, de cómo se llamara. Y claro, si desconoces a tu audiencia, se te viene un problema de estas dimensiones. Fíjate qué interesante lo que dices, porque justamente en ese punto tú mencionas en tu libro, decías, se nos olvida que las cuentas de un canal las paga la publicidad. Se nos olvida que el sueldo de los periodistas, en el caso, por ejemplo, de los medios privados, los pagan los anunciantes. En ese sentido, tú dices, no puede haber un divorcio, aunque puede haber una
independencia editorial, de alguna manera, pero sí sabemos de dónde vienen esas pagas y también, de alguna manera, a qué te obliga, ¿no? Y también otro de los problemas relacionado con esto que tú comentas es que yo veía cuando se dieron todos estos despidos en medios de comunicación una sensación de injusticia por parte del periodista. Y no dudo que en muchos casos sí sea válida esa sensación de injusticia. Primero, porque los medios de comunicación fallaron al explicarle a un periodista cuál era su objetivo. Es decir, si tú vas a una empresa y entras como gerente, como vendedor, como lo que sea, te ponen una serie de objetivos. Y me parece que muchas veces las organizaciones de medios, cuando contratan a periodistas, casi nada más le dicen, mira, tú atiende lo que te pidamos que hagas, independientemente de los resultados, tú no te preocupes por el negocio. Entonces, desde ese lado, sí se puede entender que el periodista se sintiera agredido, porque muchas veces no se le permitía ni siquiera conocer el porqué de su despido, cuando posiblemente estaba justificado en términos de decir, es una realidad que al negocio hoy no le ayudas, claro. y que no puedes, porque en estos momentos no estás agregando valor. Pero por el otro lado, sí me parece que hay una responsabilidad de los periodistas que, viendo todo lo que acontecía a su alrededor, y de hecho eso lo menciono mucho, como nosotros que somos periodistas, que teóricamente estamos más vigilantes que todos, que teóricamente somos entrometidos por naturaleza y demás. Tema bien interesante. Cuando llega un conductor a un canal y le dicen, tú vas a vivir también dependiendo de lo que vendas, que es mucho el esquema que manejan hoy distintos medios de comunicación, más en radio que en tele, ¿no te obliga esta parte comercial tuya a responder de cierta manera frente a ciertos intereses? ¿O podrás seguir siendo independiente, objetivo, que quien dice que la objetividad no existe? ¿Qué te parece si lo platicamos después de la pausa? Vaya polémica, ¿eh? Yo creo que eso es lo interesante de este libro, Pan Medias, de Mauricio Cabrera, que habla de esta posición de los medios y de los periodistas, un poco suscitada por el tema de la pandemia por COVID-19 que todavía estamos viviendo. Hacemos una pausa, ya volvemos. Estoy platicando con Mauricio Cabrera, consultor de medios, periodista también, de su libro que se autopublicó. Ahorita vamos a platicar de ese tema, Pan Medias, los medios de la pandemia. Dice, ofrece este libro una lectura con rayos X de las equivocaciones, omisiones y absurdos cometidos por una industria que se fue poniendo a sí misma en un hogar tan vulnerable que no hacía falta más que soplaran vientos adversos para que la bomba de tiempo terminara de estallar. Y esta bomba de tiempo, Mauricio, fue el coronavirus. Sí, fue el coronavirus, fueron los despidos y fue esta inercia de no entender que los lectores tenían que ir en el centro, porque en algún momento lo que terminó ocurriendo es que, y me tocó participar en conversaciones de ese tipo, en que la gente de medios, en particular en digital, decía, la gente se queja de que entra y está tapizado de banners. Bueno, pues entonces que pague. Y yo muchas veces ahí hago la analogía de, es como si en un supermercado vas, te dan una muestra de un yogurt e intencionalmente sabe mal porque no estás pagando por él, cuando lo que tú quisieras como fabricante de ese yogurt, como productor de ese yogurt, sería que te guste para que quizás en algún momento lo compres. Claro. Tuvimos años, si lo queremos ver así, de marketing gratuito, de decir, aquí está nuestro producto para que te enamores, para que si un día llega el momento de que tengas que pagar por él, lo hagas. Y en cambio hicimos lo contrario, es que la gente se canse de lo que le estamos ofreciendo y se convenza de que no hace falta pagar por los medios de comunicación, que es hoy con algo que estamos lidiando, en particular en Latinoamérica y especialmente en México. Totalmente, porque vemos cómo hay una industria interesante en Estados Unidos, suscriptores que pagan ya por New Yorker, que pagan por The Washington Post, The New York Times, etcétera, por artículos y contenidos interesantes. Lo mismo sucede cuando te tienes que suscribir ya para ciertos contenidos a El País, por ejemplo, de España, etcétera. Esto que dices es bien interesante porque entonces, ¿cómo en México valorar? Hoy la gente, y lo veo en redes sociales, se molesta porque cuando quiere entrar a leer un artículo del Reforma, pues no tiene cómo porque no está gratuito. O recientemente, hace no mucho, el tema del Universal,
Entonces, ¿cómo ver y valorar este contenido? Toda la gente le daba clic al Universal hasta que empezó a costar, ¿no? ¿Cómo hacer un balance con estos medios? Porque si hay contenido de alta calidad, o sea, sí también lo hay. Mira, el de México es un caso bastante peculiar, doloroso incluso diría, porque a veces me sale el nacionalismo. Si tú ves Argentina, tienes a La Nación y Clarín con más de 350,000 suscriptores. Si tú ves Brasil, tienes al Folha de Sao Paulo y a Globo también con un muy buen nivel de suscriptores. Si te vas a Perú, incluso El Comercio empieza a tener decenas de miles de suscriptores. Lo que no está pasando en México, es decir, algo ocurrió con los llamados legacy media, es decir, estos medios icónicos que en México, incluso en momentos de polarización como los que vivimos, la gente no ha dicho son necesarios para poder garantizar la pluralidad, para poder garantizar el libre pensamiento. Es doloroso, por otro lado, porque estamos hablando del mercado que suele regir Latinoamérica, es decir, siempre México se ve como un mercado muy atractivo por su cercanía con Estados Unidos, por las empresas que están acá. Pero lo cierto es que esta lucha del rol de defensa que tiene el periodismo, del rol de guardián que tiene el periodismo, no se ha logrado cristalizar en México y no se ve para cuándo. No hay en realidad casos de éxito notorios en materia de suscripciones. Hay uno, pero es un medio de negocio, se llama White Paper, que hace un newsletter hiperlocal en Monterrey y demás, que sí tiene 2,500 suscriptores, algo extraordinario para una empresa de 3 a 5 personas. Pero de ahí en fuera no podemos hablar de un éxito, ni siquiera de la estrategia del Reforma o del Universal, como dices, que tendrían que ser pues los equivalentes a los casos que mencioné en otras partes de la región. Totalmente. Ahora regresamos un poco a lo que habíamos dicho antes de la pausa. ¿Qué hacer? Porque cuando nuestro gremio llega a pedir una oportunidad, un trabajo en algún medio de comunicación, hay muchos medios que te dicen, sí, ahí está el espacio, pero ¿sabes qué? No tengo dinero, vas por venta o vas con un sueldo bajo y vas por comisión. Este es un tema porque, sobre todo en el ámbito de noticias, se dice que aquel periodista que sale a vender genera ciertos compromisos, como si estuvieras en campaña, que después, cuando estás al aire, no puedes tocar. Y esto le pega un poco al sesgo que le das, por supuesto, a la información. ¿Qué opinas de esto, Mauricio? Mira, yo creo que hay una delgada línea que es fácil rebasarla, que es fácil que se rompa, que consiste en hacer que el producto vaya antes que la intención comercial. Es decir, lo que históricamente debimos haber buscado los medios de comunicación es encontrar anunciantes que abonaran a historias que nosotros queríamos contar, no al revés, no que nos impusieran las historias que debíamos contar. Te voy a poner ejemplos. Por ejemplo, Tinder, Bumble, estas aplicaciones de citas, en su momento no solo han llegado a pagar por colaboraciones con medios, sino que ellos mismos crean producciones que, si me preguntas desde el ámbito periodístico, podrían tener algún nivel de interés. Recuerdo un episodio, por ejemplo, en el que analizaban si las relaciones amorosas en Washington estaban determinadas por si eras republicano o demócrata. Es decir, es una historia que posiblemente un medio de comunicación quisiera contar y quisiera tener el presupuesto para hacerlo bien. Pero ¿qué termina pasando? Que en la aproximación, los medios de comunicación muchas veces lo que hacen es entregarse por completo al anunciante. No llegan con un producto determinado en el que le dicen al anunciante, a ver, tú puedes estar aquí de esta manera, bajo mis propias reglas, porque lo más importante es el producto que yo le voy a entregar al lector, no lo que tú quieras. Pero si hay quien lo hace, un CNN, por ejemplo. Claro, exacto. Tiene un gran equilibrio con eso, ¿no? Que aún así te puedo decir que es a costa del negocio y eso se tiene que valorar. Sí, porque sí, evidentemente muchas veces platicando con gente de CNN, por supuesto que aplauden estos ideales y eso es lo que debe ser, pero también reconocen que el camino sería más fácil de otra manera, pudiendo reventar ese modelo editorial en el que tienen cualquier cantidad de procesos para decir sí que entre un anunciante. Pero sin duda, lo que hace CNN es una muestra de cómo sí se puede hacer contenido brandeado, esponsoreado, sin que necesariamente eso represente un conflicto de intereses o una ruptura con aquello que el periodista cree o debe contar. Ahora, hablas de algo muy interesante en esta sinergia que hay hoy entre los medios de comunicación, incluyendo a los digitales, incluyendo a las redes sociales y todo, y hablas de cómo, por ejemplo, en el caso de las exclusivas, hoy pues cualquiera podría tener una exclusiva y se le quita un poco el valor a los periodistas de justamente el peso de tengo la nota, tengo la exclusiva, voy a salir a perseguir esa nota, voy a reportear, porque entonces ya cualquiera puede tener una exclusiva, lo pongo entre comillas.
Y es que además, en efecto, es correcto que lo pongas entre comillas, porque ¿qué termina pasando? Las grandes fuentes a cubrir, digamos, por ejemplo, deportistas, políticos, pues ¿qué suelen hacer? Lo que antes era una exclusiva porque había una investigación de por medio y demás, hoy en realidad muchas veces obedece a una relación de amistad con la persona que te va a entrevistar. Y eso se hace todavía más posible, más factible, cuando lo que haces es hablar con un creador de contenido o con un influencer que cuando le conviene dice yo no soy periodista y cuando no le conviene dice oye, a mí me deberían proteger como un periodista por lo que estoy diciendo, porque estoy haciendo mi trabajo. Es decir, el rol del creador de contenido independiente muchas veces es bastante comodino porque oscila entre el rol de empresa para monetizar y el rol de persona que simplemente expresa su punto de vista. Pero aparte, ¿no te parece que hoy las grandes figuras, las grandes personalidades han anulado un poco al medio? Ahora ellos son el medio. Ahora ellos dicen lo que quieren decir, cuentan a través de sus cuentas de Twitter, de Facebook, las historias que quieren contar. Ya no necesitan a un canal o a un periodista. Ellos se han convertido en el medio. Esto también es un tema interesante y creo que lo vimos con la explosión y el boom digital de podcast y más ahora en la pandemia, ¿no? Sí, ese es un punto que para mí resulta clave porque también va a cambiar para siempre la relación entre periodistas y medios de comunicación. Exacto. ¿Qué es lo que yo percibo? Que ahora el periodista de pronto va a considerar a los medios de comunicación como una plataforma más. Ese medio, si de verdad quiere retener a un talento valioso, tendrá que ofrecerle iguales o mejores condiciones que, por ejemplo, un Netflix, porque si a mí como periodista se me presenta la oportunidad de presentar mi documental en Netflix, en Spotify o en un medio de comunicación de los que conocemos, muy posiblemente me voy a ir por Netflix o por Spotify o por YouTube o por lo que sea, no por el medio de comunicación. Entonces, me parece que a la larga va a ser algo positivo para el periodista. ¿Por qué? Porque el periodista por primera vez está siendo visto como un creador. Digamos que lo que antes se daba solo en presentadores de radio, de televisión o en columnistas, ahora se puede dar para todos, incluyendo los reporteros. En términos de decir, yo soy un creador de contenido, yo soy un artista, si lo quieres llamar así, así como de repente un cantante puede firmar con determinada plataforma, nosotros podremos firmar con determinada plataforma, sea o no medio de comunicación. ¿Qué tendrá que ocurrir? Que los medios tendrán que acomodarse y comprender cómo garantizarle condiciones a los periodistas que antes eran sus empleados y que ahora van a ser sus colaboradores. Sí, es un cambio de lógica impresionante en la industria. Vamos a hacer una pausa, Mauricio, permíteme algo muy breve, para regresar con esta idea que traes también en tu libro. Lo que se hace para los algoritmos, hablando de las redes sociales, se queda con los algoritmos. Lo que se hace para las personas, se queda con las personas. Esta es una idea que me gustó mucho. Así, si te parece, ahorita lo platicamos. Platico justamente con Mauricio Cabrera, Panmedials, los medios de la pandemia. Todo un análisis justamente de lo que estamos platicando, la reconfiguración de medios, el papel de los periodistas y más. Ya volvemos. Nos acompaña Mauricio Cabrera, el autor de este libro, Panmedials, los medios de la pandemia. Mauricio, es que antes, no me dejarás mentir, nuestra fuente de información, pues bueno, eran diversas, sobre todo también las agencias, ¿no? Las fuentes por ahí que hacíamos a partir de, pues, de las relaciones públicas, del cabildeo, etcétera. Pero hoy la fuente, los propios medios, citamos a las redes sociales. ¿Por qué? Porque las cuentas de los políticos, los actores en diferentes rubros, ellos son los que están difundiendo la información, se han convertido, como lo platicábamos, en la fuente. Ellos revelan, dan las exclusivas y todo. Y ahora ya citamos a la fuente Twitter, ¿no? Y la cuenta de Twitter. Y los medios de comunicación además se están equivocando con eso, porque entonces se hacen todavía más innecesarios para la gente. ¿En términos de qué? La gente se queda con la idea de que, en efecto, un político, un presidente, por ejemplo, va a dar su versión de las cosas a través de las redes sociales. No necesita, eso piensa la gente, a los medios de comunicación.
pero puede ser que sea cierto que no necesitan a los medios de comunicación si los medios de comunicación lo que hacemos no es ir a fondo con eso que se está diciendo o no es priorizar aquella cobertura que ellos planeen, sino estar reaccionando acorde a lo que este tipo de personajes publican en redes sociales. Entonces, ¿qué termina pasando? Pues te encuentras con que los medios de comunicación en realidad son un refrito de las cosas que se postearon en Instagram, que se postearon en Twitter y demás. ¿Qué tendrían que hacer los medios de comunicación? Generar su propia agenda, dedicarse a hacer periodismo mucho más trabajado, desbloquear temas, darlos a conocer. Eso es lo que tendrían que hacer los medios en vez de estar con una inercia que además no van a ganar, porque hoy la inmediatez se cubre a través de las redes sociales, no se cubre a través de los medios de comunicación. A los medios de comunicación les tendría que tocar generar conversación y otro punto importante, hospedar esa conversación, albergarla. ¿Por qué lo digo? Porque en la economía de la atención, donde tienes a un Netflix que te puedes atascar de contenido, por ejemplo, con la segunda parte de la última temporada de La Casa de Papel. Ya la terminé, por cierto. Yo también, me gustó. Tengo que decir que la segunda me gustó. Y de una sola sentada, ¿no? En cambio, tú tienes medios de comunicación que lo que hacen es una nota, estás 2 minutos y te sales. No hay conversación ahí. No puedes interactuar con los periodistas, que ese es otro punto de polémica. Hasta el New York Times se pregunta, oye, ¿qué tanto protagonismo le debo dar a los periodistas fuera del New York Times cuando, en cierto modo, pues muchas de las coberturas y contactos que consiguen es por estar en el New York Times? Y claro, hoy también está esa lucha de fuerzas para decir, quizás los periodistas con mejores condiciones deban estar en los medios de comunicación, no solo escribiendo cuando se trate de periodismo escrito, sino también hablando, participando en eventos y demás del mismo medio. Por supuesto. Ahora, decíamos esta frase que tú tienes en tu libro. Lo que se hace para los algoritmos se queda con los algoritmos. Lo que se hace para las personas se queda con las personas. A ver, platícanos de esta idea porque me gusta. Mira, mucho de esto va de cómo nos concentramos en el alcance. Durante los primeros 20 años del Internet comercial, para los medios de comunicación, podríamos decir del 98 al 2018, por ahí, podríamos estar hablando de medios de comunicación que se obsesionaron con gustarle a Google y a Facebook. Si lograban atraer la visita, todo estaba bien. Pero si tú lo que quieres es que en algún momento las personas paguen por contenido, tienes que enamorarlas. Y ese enamoramiento tiene que venir de una serie de encuentros, como si fuera una relación amorosa o como es el funnel de conversión en el marketing, que pasa por un proceso de descubrimiento, de convencimiento y de consolidación de esa relación. ¿Qué ocurre? Si tú haces contenido que le gusta al algoritmo de Google, pero que por otro lado a ti como persona no te parece diferenciado, no te parece que sume, no te parece que te dé algo de lo que tú estás buscando, nunca van a construir una relación. Y por eso me parece que quienes sí van a poder defender el periodismo de mejor forma en México y en Latinoamérica van a ser los medios de nueva generación. Esto que sí tienen a periodistas al frente, muchas veces es un solo periodista que empieza a hacer su comunidad con sus propios contenidos y a partir de eso pone un foco en la audiencia. Pero un foco, ojo, que nosotros ojo, porque perdimos. Nos quedan 2 minutitos. Ojo, esto ya lo permite Twitter. Twitter sí, a través de los rooms ya permite que Gaby Tlaseca sea el medio y cobre por el que la gente se meta y escuche su charla ahí. Ya también lo permite Instagram, Facebook permite monetizarte, YouTube desde hace muchísimo permite monetizar tu propio canal. Hay que tener mucho cuidado, yo creo que es un tema en materia de análisis. Ahora, regresando al libro que nos queda nada, tú dices que los panmedial son la muestra de lo que hicimos mal, pero también de una gran oportunidad. ¿Cómo concluirías para que todos aquellos interesados, por supuesto, pues vayan por este libro? La gran oportunidad está en volver a comenzar, en decir, a ver, un medio de comunicación para tener posibilidades de éxito hoy más que nunca no requiere de 50 personas ni de grandes presupuestos. Si tú conformas un equipo sólido con una misión clara, puede ser sustentable. Ya que sea negocio, al final depende de cada uno lo que representa que algo sea negocio. Si tú generas más de lo que estás gastando, tienes una oportunidad de poder construir tu medio de comunicación bajo otro tipo de ritmo, no bajo la escalabilidad que nos presentó Google y que nos presentó también Facebook, pero sí bajo ideales periodísticos que me parece representan una buena oportunidad tanto para los creadores, es decir, los periodistas, como para la audiencia. Y ojo, voy a concluir con esto. ¿Por qué Gaby Tlaseca no tiene esta charla por Rooms en Twitter? Les voy a decir por qué. Porque Canal 22 tiene algo que es mucho más grande, aparte de ustedes, su audiencia, la credibilidad.
Y cuando estás en un medio en el que tiene credibilidad, pesa más esa labor de marca, de canal y de equipo con un sinnúmero de gente que suma, que solamente una voz por ahí a lo mejor perdida, ¿no? En Twitter o en Instagram, yo creo que por ahí va también el asunto. ¿Tú qué opinas, para concluir? A ver, sí, todo viene de que el periodista se relacione con medios de comunicación que le puedan aportar algo. En claro. Este caso, el Canal 22 lo puede estar aportando, pero es también cierto que hay muchos periodistas que encuentran que tienen más credibilidad por cuenta propia que en los medios en que están. Porque lo cierto es que venimos de una crisis en la que muchos periodistas no estaban haciendo lo que les gustaba y además les pagaban mal. O sea, por ningún lado había una oportunidad. Qué interesante. Yo creo que vamos a tener que invitarte de vez en cuando para ir viendo un análisis de este movimiento en los medios. Mauricio, muchísimas gracias. ¿Dónde encontramos este libro? A través de Amazon. Amazon. Ajá. Ya está. Bueno, Panmedials, los medios de la pandemia. Todo un análisis de lo que estamos platicando Mauricio y yo en esta mesa. Gracias. Como cada martes, soy Gaby Tlaseca. Nos vemos la próxima semana en esta mesa de martes de Debate 22.